Bienvenidos a todas y todos. Arrancamos el último seminario del ciclo Personas con grandes necesidades de apoyo. En esta ocasión, hemos querido dedicar esta sesión a abordar un tema muy relevante: la salud mental y las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Damos las gracias a las más de 1.700 personas que os habéis inscrito. Las sociedades democráticas avanzadas comprenden que la ciudadanía no es un concepto etéreo, sino una condición para la vida desde la dignidad y los derechos. No es aceptable definir parámetros distintos de ciudadanía en función de las condiciones personales, de las características vitales y de las situaciones que expresan la diversidad inherente a la naturaleza humana. Es función de nuestra sociedad crear las condiciones políticas, económicas, sociales, sanitarias y educativas para hacer posible un espacio humano de convivencia que acepte toda singularidad. Sin duda, se debe ver como una responsabilidad pública capaz de dar respuestas adecuadas a cada persona, por desafiante que el reto que sea. El derecho a la personalización para una dignidad completa y un proyecto de vida en comunidad se convierte en el sentido final de nuestro movimiento asociativo, de la sociedad en su conjunto y de los gobiernos que entre todos nos damos. Hoy esta aspiración no es una realidad generalizada y especialmente no ocurre para aquellas personas que tienen problemas de salud mental. Si además son personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, como autismo, parálisis cerebral u otras, todavía la complejidad en la respuesta es mayor. No es fácil encontrar un enfoque y un sistema de apoyos adecuados y compatibles con esa plena ciudadanía. Plena Inclusión ha ido dando pasos para avanzar en ese compromiso, desde nuestra ética proyectada a las personas, a las familias, a las organizaciones y al entorno social. Es por esto que hoy hemos querido poner sobre la mesa este tema tan importante y contar con una de las personas de más relevancia en el tema de salud mental y personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, Ramón Novell. Sé que no sería necesario presentarle, ya que todos le conocemos, pero destacaremos alguna cosa de él. Es licenciado en Medicina por la Universidad Autónoma de Barcelona y especialista en psiquiatría. Ha trabajado y sigue trabajando en el campo de la psiquiatría en personas con discapacidad intelectual y del desarrollo con un único objetivo: hacer visibles las necesidades relacionadas con la salud mental en este colectivo y ayudar para cambiar las actitudes, los modelos de apoyo y las políticas para conseguir un trato equitativo tanto de las administraciones públicas como de las entidades proveedoras de servicios de apoyo, así como de las personas que los proporcionan. Actualmente, forma parte de un equipo de trabajo multidisciplinar en el Servicio Especializado en Salud Mental para Personas con Discapacidad Intelectual en el Instituto de Asistencia Sanitaria en Girona, del Servei Català de la Salut. A Ramón le hemos pedido que nos dé su visión sobre las oportunidades que puede tener la Ley de Salud Mental para las Personas con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo. Adelante, Ramón. Muchas gracias por tu disponibilidad de siempre. Bien, gracias Maise y gracias a todo el equipo de Plena Inclusión, a la familia de Plena Inclusión, con la que me siento perfectamente integrado, alineado y siempre acompañado en mil y un proyectos, ¿no? Es para mí un placer de nuevo estar aquí acompañado a todos, acompañándoos en este proceso a todos vosotros, a la vez que aprendo muchísimo de todo lo que estáis haciendo, ¿no? Claro, cuando Sofía, Plena Inclusión, me pidió, no hace muchos días, que diese mi opinión o qué aportación podía provenir de esta propuesta de ley que el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos presentó al Congreso en relación a el redactado y aplicación de una ley general sobre salud mental, tuve como un conjunto de emociones, de recuerdos y flashbacks al mismo tiempo, ¿no? Y eso me ha hecho realmente de nuevo pensar que me estoy haciendo mayor, ¿no? Porque claro, los flashbacks me han trasladado en el tiempo, al año, pues bueno, 85, siglo pasado, 1985, cuando yo me estaba formando en
como psiquiatra en un hospital, en un gran hospital urbano en Barcelona, imagináis lo que es un gran hospital, donde pues bueno, el modelo que se estaba utilizando y aplicando en la psiquiatría en ese hospital era un modelo médico, ¿sí? Era un modelo en un entorno médico, en un entorno hospitalario, ¿sí? Alejado de la comunidad, en un entorno hospitalario médico, y con un modelo de psicoterapia centrado sobre todo en lo que es el abordaje conductual clásico, ¿no? Estamos hablando de casi una caja mecánica, ¿no? Cosas de tipo que hoy en día, con el paso de los años, uno reflexiona y dice, Dios mío, ¿qué es lo que hacía yo en ese momento? Pero era la forma imperante de trabajo, al menos en el entorno en el que yo me movía en esos años. Frente teníamos otro modelo de entender la salud mental, más la salud mental que no la psiquiatría en general, que provenía de un modelo más social, que provenía de un modelo que se alimentaba, ¿no?, de la antipsiquiatría, que venía de un grupo italiano y que en general alimentaba la idea de que los trastornos psiquiátricos eran el resultado de la toxicidad de un entorno, de la toxicidad social, de un entorno desfavorable muchas veces, ¿no?, casi negando la existencia de lo que sería la enfermedad mental en sí mismo e incluso por ahí en algún momento demonizando la actuación de los propios psiquiatras en cuanto al uso de fármacos, en cuanto al uso de las estrategias en las que yo me sentía cómodo y sobre las cuales yo estaba aprendiendo, ¿no? Todos sabemos que la verdad está en medio, ¿no? Es decir, los extremos, cualquier extremo nos conduce a situaciones que no son adecuadas, ¿no? Cualquier extremismo es inadecuado y puede conducirnos a obviar las aportaciones que diferentes disciplinas, desde la ética y desde la evidencia, pueden ayudarnos a pensar y centrar nuestras actuaciones hacia las personas, sobre todo las más vulnerables, ¿no? Bien, bienvenidos a la historia de la psiquiatría, ¿no? Yo solo he vivido la historia de la psiquiatría los últimos 40 años, pero antes que yo y después de mí, pues la historia de la psiquiatría creo que seguirá luchando contra esas polarizaciones que tanto nos cuesta romper y que tanto nos cuesta vencer. En definitiva, es un reto que deberíamos tener ya superado, pero que no lo tenemos superado, ¿no? Y en gran parte de mi desarrollo profesional, desde entonces, se ha centrado en personas con discapacidad intelectual, ¿no?, que me ha permitido virar, ¿no?, bueno, o viajar, yo no diría virar, porque tampoco es la palabra, ¿no?, viajar de esa formación, de ese modelo médico hacia un modelo social, sin olvidarme de los fundamentos y las bases, que todo es importante, ¿no? Me ha permitido seguir un rumbo que proviene desde un modelo más social. Cuando me instalé en el sector de la discapacidad intelectual, hacia un modelo donde también se da importancia a otras variables o a otras condiciones que tienen que ver con la salud mental de las personas, ¿no? Desde hace 20 años ya, como Maise decía, tengo la oportunidad de trabajar en una red pública de salud mental que centra su modelo de enfoque en la actividad y la actuación y los apoyos en la comunidad, ¿no? Y ahí está el éxito, ¿no? Hoy en día nadie duda de la evidencia de que el trabajo apoyando a personas con enfermedad mental tiene que ser desde el entorno comunitario, sin olvidar que hay momentos en los cuales la intensidad de apoyos debe obligarnos o aconseja utilizar algún otro tipo de estrategia en otro nivel, ¿no? Yo creo que esto lo tenemos absolutamente claro todos, ¿no? Y sobre todo sin perder para nada el enfoque integral, ¿no?, que debe responder a las múltiples necesidades de las personas que padecen una enfermedad mental. Tanto es así que revisando la ley, revisando qué podía aportaros, ¿no?, al final hoy he decidido, he decidido que ese nombre que utilizamos tan a menudo, ¿no?, de modelo integral biopsicosocial, lo voy a cambiar y desde hoy le llamaré el modelo integral socio-psicobiológico, ¿eh?
quizás así estemos todos más tranquilos y quizás así podamos llegar a un acuerdo. Es absurdo, pero es así, esa lucha viene por ahí, ¿no? Mi servicio especializado, como se decía, ¿no? Estoy en un instituto de asistencia sanitaria, en un complejo hospitalario, en una red pública de salud mental, que contempla también, como ya sabéis, muchos de vosotros sabéis, contempla la atención y el apoyo a las personas con discapacidad intelectual, sea cual sea su nivel cognitivo, sea cual sea su edad, ¿no? Dando y buscando apoyos para mejorar su condición, ¿no? Bien, pues queda claro que mi servicio especializado en discapacidad y salud mental, como así el resto de servicios especializados públicos que tenemos en Cataluña configurando esta red, que ya tiene 20 años, ¿sí? No es de antes de ayer, ¿no? Para nada surgió de una ley nacional catalana, ¿no? Para nada surgió de una ley nacional española, para nada surgió de un decreto, ¿no? Surgió de un plan, de un proyecto, de la intención y el ánimo de diferentes profesionales que estábamos en el sector de la discapacidad para dar respuesta a un colectivo, un proyecto al que se le dotó de presupuesto, ¿sí? Para iniciarlo, para hacerlo crecer, para mantenerlo y sobre todo para tener una visión de futuro, ¿no? ¿Sí? Y eso creo que es importante porque se ha hecho de esta manera independientemente del color del gobierno de turno. No ha sido necesaria una ley para poner en marcha y mantener ese tipo de actuaciones y de proyectos. Creo que vale la pena reflexionar sobre eso, porque de alguna manera, leyendo el redactado de la ley, no alcanza a comprender realmente si una ley específica para ello es necesaria, ¿no? Para mejorar estrategias o cambios que vayan a mejorar los apoyos y la calidad de vida de las personas con problemas vinculados a la salud mental. En general, en la población en general, pero también en personas y sobre todo en personas con discapacidad intelectual, ¿no? Bien, sí, puedo compartir la idea, como se ha señalado desde diferentes sociedades, en este caso la Sociedad Española de Psiquiatría, ¿no? Que una ley como esta puede generar incluso lo contrario de lo que se pretende, ¿no? Incluso pues, generando todavía un mayor estigma, dado que coloca el foco en las personas con enfermedad mental, ¿no? Dicen algunos miembros de esa sociedad, ¿y por qué no también una ley de oncología, ¿no? ¿Y por qué no, yo digo, ¿no? una ley de gerontología o por qué no una ley de cuidados paliativos que regule también desde una perspectiva socio-psico-biológica el nivel de apoyos y atención que tiene que tener cualquier persona con PACIF, la clasificación internacional de funcionamiento así reclama, ¿no? Como cualquier persona que tenga una condición de ese tipo, ¿no? No hay que ver solo esa variable o esa necesidad médica, sino otras necesidades que tiene, ¿no? Bien, pero no hacerlo, no colocar el foco en las personas con enfermedad mental y especialmente, y ahí mi experiencia, ¿no? De no colocar el foco en las personas con discapacidad intelectual que además tiene una enfermedad mental, puede conducirnos todavía más a su invisibilidad, ¿no? Eso puede hacer que no los identifiquemos, que no los detectemos, que no podamos ayudarlas, ¿no? Visto de esta manera, entendiendo la ley, ¿no? como una forma de discriminación positiva, y creo que me entendéis, creo que sería del todo, pienso yo, ¿no? Que al menos sería del todo aceptable, De todas formas, como también se ha apuntado por otros miembros de otras sociedades, la Sociedad Española de Neuropsiquiatría, la EN, que para nada pues tiene una visión absolutamente médica de lo que es la atención en las personas con discapacidad, ¿no? Se apunta que quizás una estrategia más centrada en el desarrollo de planes nacionales, planes de salud mental comunitarios, más integrales, más sociosanitarios, quizás sería mucho mejor, ¿no? Y adaptándose a la realidad de cada comunidad, quizás sería mucho mejor que una ley como la que se está proponiendo, ¿no? Y también quizás, ¿no? Visto lo visto y leído lo leído en los medios y mis colegas de la psiquiatría, evitaríamos
determinados posicionamientos que pueden tener, aunque no solo, pero pueden tener su origen en alergias personales, en egos e intereses de determinados grupos de interés, ¿no? Pero bien, lo dejo así, ¿no? No, en cualquier caso, no afirmo que sea así, sino que puede ser una de las razones que nos puedan ayudar a mejorar la calidad de vida, ¿no? Bien, sea como sea, yo estoy de acuerdo, como alguien también ha apuntado en relación a lo publicado, que la mejor ley para mejorar las condiciones de vida de las personas con enfermedad mental, ¿eh? O con problemas de salud mental, vamos a decirlo así, para no utilizar la palabra, para no psiquiatrizar, ¿no? Con problemas de salud mental, la mejor ley es la ley de los presupuestos, es la ley presupuestaria. Lo demás son brindis al sol, queridos amigos y amigas, ¿no? Y la experiencia nos lo ha demostrado, ¿no? Es necesario del todo aumentar presupuestos para la implementación de programas ligados a ellos, de profesionales especializados que puedan llevarlos a cabo, ¿no? Desde una mirada socio-psicobiológica integral, multidisciplinar, que tenga en cuenta todas las variables que impactan sobre la presencia o no de problemas en la salud mental, ¿no? De nuevo, como he dicho, puede ser un mero brindis al sol que incluso una ley nos diga que, ¿no? Una ley que proviene del sector más, bueno, más social, digamos, nos diga que la solución, entre ellas, como no, pues a todos nos gustaría, ¿no? Es incrementar la ratio de profesionales, ¿no? 18 especialistas en psiquiatría, 18 psicólogos especial clínicos, un grupo importante de enfermería por 100.000 habitantes. La ley se olvida de los terapeutas ocupacionales, se olvida de los terapeutas sociales, se olvida de los auxiliares, se olvida de muchas personas que están dando apoyo y que son tan o más importantes que aquellos a los que se dirigen, ¿no? Profesionales como psiquiatras, psicólogos o enfermeras. Va mucho más allá que eso, ¿no? Un brindis al sol, ¿qué significa? Es decir, que si esa propuesta de incremento de ratio de profesionales no va acompañada de presupuesto, puede ocurrir lo que va a ocurrir si esa ley sigue adelante, ¿no? Es decir, que ese número de incremento en profesionales no va a ser posible porque el número de plazas de formación, ¿eh? Para médicos especialistas en psiquiatría, los MIR, los PIR, y los EI, las enfermeras, es más bajo, mucho más bajo de lo que se propone en la ley en los próximos 4 años, ¿no? Se ha reducido el presupuesto o se ha mantenido el presupuesto reduciendo el número de plazas convocadas por el hecho de que la superespecialización en psiquiatría infantojuvenil ha obligado a mantener ese presupuesto a costa de reducir plazas, ¿no? Eso es, bueno, creo que es un hándicap, ¿no? Que por un lado estemos proponiendo un modelo, como no puede ser de otra manera, ¿no? De mayor presencia de profesionales en la comunidad para dar apoyo, pero por otro lado cerremos el grifo de aquellos profesionales que se van a formar para ello, ¿no? Por tanto, si esa ley, como decía, no va acompañada de la ley presupuestaria para ponerlo de la mano a cabo y de algún tipo de actuación desde el Ministerio de Educación y Ciencia, donde se crea de una forma muy, muy firme, ¿no? Que es necesario dar la oportunidad a que más profesionales que lo quieran, que lo decidan, se formen y tengan trabajo. Además, en un momento en que la mayoría de los psiquiatras baby boomers, ¿no? Estamos jubilándonos, va a ser un problema para los próximos años. ¿Y qué decir sobre la formación en la discapacidad intelectual? Pues evidentemente muchísimo más, ¿no? Porque no hay formación en salud mental y discapacidad, dado que, entre otras muchas razones, no se ha priorizado la creación de programas que tengan en cuenta a esta población, ¿no? Bueno, mi experiencia en el gobierno o con el gobierno catalán, ¿no? Recientemente se ha aprobado un plan nacional catalán sobre la salud mental, el plan director de salud mental, ¿no? Con una dotación, un aumento presupuestario muy, muy, muy importante, ¿no? 80 millones de euros más dedicados a la salud mental. La pandemia, la COVID, nos ha ayudado
a dar importancia a este nuevo escenario, a la salud mental y por ahí pues la inversión, ¿no? No solo una inversión, sobre todo también, perdón, en lo que es la atención primaria, ¿no? Cómo desde la salud mental, desde la psiquiatría, podemos dar apoyo a la red primaria de salud, tal como también exige o reclama la propia ley presentada, para evitar la psiquiatrización de cuestiones adaptativas no banales, pero sí de no tanto calado como para que lleguen a un nivel de intensidad de intervención como más especializada. No es necesario que el primer filtro, la primera red, esté en la atención primaria. Para ello es necesario formación también y apoyos a los profesionales de la atención primaria, provengan de donde provengan, ¿no? Bien, se han creado ese tipo de programas en Cataluña, a la vez que, o a la par que, programas más intensivos de apoyo a personas altamente complejas, a personas con discapacidad intelectual y o en la condición del espectro del autismo, ¿no? Con dotación presupuestaria importante, con unos programas realmente, yo creo que novedosos en cuanto a evitar, ¿no?, que la complejidad de los problemas de salud mental o de las conductas que nos preocupan sean un motivo de rechazo y sean un motivo de abandono y las personas caigan en tierra de nadie, pero no se ha tenido en cuenta, amigos y amigas, ¿no?, que esa cantidad de inversión y esa cantidad de proyectos, que os digo, los que me hace sentir como muy contento, no van a poderse realizar porque no tenemos profesionales para hacerlo, ¿eh? No hay profesionales suficientes como para llevar a cabo ese tipo de programas, ¿sí? Ni psiquiatras, ni psicólogos, ni enfermeras, ni, ¿no? Y mucho menos ni psiquiatras, ni psicólogos, ni enfermeras especializados o con formación, ya no digo altamente especializada, pero con formación en discapacidad intelectual. Alguien dirá, bueno, no es necesario que vaya al centro de salud mental de la esquina, como todo el mundo. Bueno, sabemos cuál es la experiencia y cuáles son los consejos en ese sentido que otros países más avanzados y nosotros en este ámbito nos trasladan, ¿no? Es necesaria una cierta especialización para luego, con los años, y no más de, y muchos más de 20, eso se traslada, se difunda a primaria o a niveles de psiquiatría de la red comunitaria sin esa necesidad de superespecialización. Pero si no hay especialización, no llega a la base, ¿no? Por tanto, no tenemos profesionales, ¿no? Anuncio, y además lo digo también casi por mandato de mi gerente y del propio Departamento de Salud. Si alguien quiere venir a trabajar, está haciendo tarde, que mande el currículum. Necesitamos gente, ¿no? Bueno, vayamos de nuevo al origen, ¿no?, de la cuestión de la propuesta de Sofía. ¿Qué oportunidades nos brinda la ley sobre concretamente el colectivo de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo? Como la propia ley indica, utiliza el nombre, ¿no?, de personas con diversidad funcional, ¿no? Bueno, yo creo que primero debemos tener cuidado con qué término utilizamos, ¿no?, y con esos términos paraguas, ¿eh? Evidentemente que yo entiendo y acepto lo que es la diversidad funcional, ¿no? Y entiendo que la discapacidad intelectual puede ser una forma, claro que lo es, ¿no?, como muchas otras, ¿no?, como otro tipo de discapacidades o de disfunciones, como puede ser la ceguera, la sordera, etcétera, etcétera, ¿no?, los problemas de motilidad, muchos otros, evidentemente, ¿no? O la marginación en determinados momentos que pueda conducir a un funcionamiento adaptativo diferente al resto, ¿no? Es decir, entiendo el concepto de diversidad funcional y lo acepto, ¿no? Pero cuidado con esos términos paraguas, ¿no? Porque al englobar a diferentes colectivos, el riesgo es que los más vulnerables, quizás los que menos ruido social hacen, ¿no?, que no actúan como lobby quizás, ¿no?, quizás aquellos que no salen en los medios, ¿no?, y que evidentemente, como ellos, tienen los mismos derechos, queden relegados a la invisibilidad de nuevo, ¿no? Y este es el riesgo de las personas con discapacidad intelectual, que además
tienen un problema de salud mental añadido, ¿no? ¿Por qué no utilizar el término discapacidad intelectual? ¿Por qué no utilizar el término trastorno del desarrollo intelectual, como el DSM-5, o incluso la reciente publicada definición de la Asociación Americana de Discapacidad Intelectual acepta, ¿no? Cada uno de los dos términos, o de las dos maneras de dirigirnos y entender a unas personas, puede ser adecuada, sí, buscando más los puntos que nos unen, y cómo sumar, evidentemente, más que aquellos que nos puedan diferenciar y cómo restar, ¿no? O cómo excluir, ¿no? Aunque no sea políticamente correcto, ¿no? Es decir, a veces ya parece que hablar de discapacidad intelectual o de trastorno del desarrollo intelectual es como políticamente no correcto. Debemos hablar siempre de diversidad funcional. Bien, pues yo en eso, pues como os digo, tengo mi opinión y el riesgo es que se priorice más a un colectivo en el sentido de diseñar propuestas y programas y apoyos y presupuestos a parte de ese colectivo que engloba o parte de ese conjunto de población que engloba la disfunción, perdón, la diversidad funcional, y que queden excluidos los últimos de la fila, los últimos de la clase, los que más nos retan con su comportamiento, que pueden ser las personas con graves problemas de salud mental o conductas que nos preocupan graves y discapacidad intelectual, ¿no? Sin duda, nadie duda ya y debería dudar, ¿no?, de la importancia de los apoyos en cualquiera de las 8 dimensiones de calidad de vida descritas, ¿no?, que conocéis perfectamente, ¿no? Y nadie duda de los apoyos necesarios para la mejora del bienestar emocional, sin duda, ¿no?, de la persona, de su familia y de su entorno. Pero estos apoyos no deben ser entendidos única y exclusivamente desde la modalidad social, ¿no? El modelo integral de evaluación y de apoyos en discapacidad intelectual es posiblemente, así me lo demuestra mi experiencia y la evidencia, el mejor exponente, ¿no?, o el mejor paradigma para entenderlo y aplicarlo, ¿no? Evidentemente, carencias como la pobreza, la no autogestión, la privación, etcétera, tienen un impacto que va a promover y va a favorecer la aparición y la presencia de enfermedades mentales en cualquiera, también en personas con discapacidad, quizás con mayor impacto, y por ahí las cifras de prevalencia que triplican las que se observan en población general, pero también las condiciones de salud médicas no identificadas, las neurológicas, como por ejemplo la epilepsia, los déficits sensoriales, los problemas de integración sensorial en el autismo, por ejemplo, ¿no?, o diferentes mecanismos cognitivos, ¿no?, que en cierta forma regulan nuestra manera de entender el entorno y relacionarnos con él, y que es muy diferente según el grado de afectación cognitiva en el espectro de la discapacidad, ¿no?, o de la disfunción, que es muy amplio, ¿no? Pues va a ser clave, ¿no? Como lo es también el determinismo genético, aunque hoy en día ya no hablamos de determinismo genético, sino de la epigenética, haciendo hincapié en cómo el entorno impacta sobre nuestra predisposición genética a desarrollar una respuesta conductual o a presentar o no una enfermedad mental, ¿no? A eso le llamamos algunos fenotipos conductuales, pero de nuevo, ¿no?, ese paradigma, ese modelo, ese exponente de la discapacidad intelectual entendida como algo diferente, nos puede ayudar a darnos cuenta de la importancia también de analizar estas variables más de tipo bio que antes mencionaba, ¿no? Y que no están relacionadas tan directamente con las variables sociopsicológicas, aunque en definitiva todo está relacionado, sin lugar a dudas, ¿no? Creo que es justo reconocer en todos, en toda la población, pero sobre todo en personas con discapacidad intelectual también, la necesidad de este abordaje integral, porque suelen ser invisibles, centrado en la persona, sus necesidades, pero también sus diferencias, ¿no? Diariamente nosotros aquí en el servicio vivimos la experiencia de que cuando
en el contexto del análisis integral, multimodal, podemos identificar alguna variable genética o algún problema. Vamos a centrarnos en genético, ¿no? Porque quizás es lo más biológico, ¿no? Que pueda explicar no solo la discapacidad, sino también en forma la mayor prevalencia de una enfermedad mental. La experiencia nos demuestra que la calidad de vida de la persona y de su entorno familiar mejora muchísimo, ¿no? El bienestar emocional, al sentirse acompañados, al tener una clave de qué es lo que está sucediendo, al poder alejar, no fácilmente, pero al poder alejar de sus mentes sentimientos relacionados con la culpa, con otro tipo de cosas, es muy importante, ¿no? Y como no debe ser de otra manera, desde la ética y desde el respeto que emana del humanismo que recoge la propia Convención de la ONU sobre los derechos de la discapacidad, ¿no? Desde la ética y sobre las prácticas, la reflexión sobre todo sobre las prácticas de apoyo, ¿no? La ley propuesta, motivo de esta charla, nos conduce a evitar prácticas coercitivas que incluyan la restricción de la motilidad, que incluyan el uso de fármacos o psicofármacos como medida de control conductual. Genial, fantástico, bienvenido, ¿no? Pero cuidado con los maximalismos y los extremos, y cuidado con las derivadas de determinados posicionamientos en el colectivo, ¿no? Por otro lado, creo que no sería necesaria una ley para regular eso. Yo creo que los mecanismos que ya tenemos hoy en día deben ser suficientes, ¿no? Y me refiero sobre todo a la reciente instrucción de la Fiscalía General del Estado, que supongo que conocéis, de 19 de enero de este mes pasado, que va en esa dirección regulando la práctica del uso de medidas restrictivas, incluyendo medidas de tipo contención mecánica y de utilización de fármacos o de psicofármacos. Yo creo que lo más importante de esta instrucción de la Fiscalía es que regula bien, no si hay que evitar por siempre, sino cómo, cuándo, de qué forma, con qué protocolo, durante qué tiempo y con qué mecanismos de autocontrol. Y algo que me ha sorprendido y me ha alegrado muchísimo de la instrucción de la Fiscalía es que nos motiva a todos, nos obliga a todos a tener en marcha planes de revisión de cómo estamos actuando con ese tipo de medidas. Planes de revisión, sobre todo centrados en la formación, en la docencia y el cambio de actitudes de los profesionales. Planes que deben ser escritos y que deben ser supervisados por la Fiscalía. Genial. Bienvenida a la red de restricciones de plena inclusión, ¿no? En ese sentido hay que ir, ¿no? Más que en leyes hay que ir en ese sentido, ¿no? Creo que lo que se está haciendo desde plena inclusión debería aplicarse a las redes hospitalarias en salud mental, ¿no? Justo recién, hace unos días, estuvimos debatiendo los jefes de servicio de nuestra red pública, estuvimos debatiendo si cumplíamos el interés de muchos, si estábamos cumpliendo o incumpliendo lo que la Fiscalía nos reclama, ¿no? Y la preocupación era, ¿tenemos registros de contención? ¿Se mira la hora que se ponen, se sacan los fármacos? Los tenemos, cumplimos, pero nadie revisa los fármacos y no se incluyen los fármacos. Y nadie revisa otras medidas de restricción que no son tan evidentes como la contención, y que la red de restricciones que estáis aplicando de Build, ¿no?, junto con plena inclusión, va en esa línea, y creo que es algo tan importante que cuando yo lo expuse en la reunión de jefes de servicio en mi red, pues quedaron como sorprendidos y quedaron receptivos a que traslademos ese tipo de actuaciones sobre qué significa las medidas restrictivas más allá de la pura contención mecánica, más allá de la pura contención farmacológica, ¿no? Pero incluso, ¿no?, y eso es motivo de otro debate, en el sector nuestro, el tercer sector de la discapacidad, aquellos que, como no debe ser de otra manera, están aplicando la prevención central, la persona, el apoyo conductual positivo, las evidencias y los indicadores nos señalan, y lo digo así, que no se traducen en una reducción de psicofármacos o de medidas restrictivas. Hay que hacer mucha pedagogía todavía en eso, ¿no? Felicidades, plena inclusión, por esa iniciativa, pero vamos a ver cómo la trasladamos a los entornos hospitalarios en salud mental. Creo que esa es una de las claves, ¿no? Y eso lo relaciono con la idea de que la ley debería ser un mecanismo suficientemente potente como para
promover cambios en programas de apoyo dirigidos a las personas con discapacidad intelectual, ¿no? La experiencia durante todos estos años me viene demostrando que quizás no sea suficiente, ¿no? En unos momentos vamos a escuchar de nuevo a Manolo Franco, que como yo, que lo conozco desde hace el año 88, me recordaba él hace poco, ¿no? Que como yo se formó en un modelo muy sesgado hacia lo biológico, hacia lo conductual, pero sobre todo hacia lo biológico, y que hoy en día es un referente, como lo veréis, ¿no? En el campo de la psiquiatría comunitaria, ¿no? No solo para personas sin discapacidad, sino sobre todo para todos, ¿no? Con sin discapacidad intelectual, con las evidencias que demuestran la no necesidad de ingresos, muchas veces el poco uso de medidas de tipo restrictivo, y él viene, como yo, de un modelo muy biológico, pero la evidencia, como ya he dicho, la experiencia, nos conducen a este tipo de reflexiones, ¿no? ¿Cómo? Como dirá él, ¿no? Moviéndolos en la comunidad, dando apoyo a las personas ahí donde están y impactando, interviniendo sobre todas las variables sociopsicobiológicas que tienen que ver con la génesis de sus problemas, ¿no? ¿Dónde están las personas? Ahí donde están y sobre las causas de sus problemas, ¿no? Que yo sepa, como aquí ninguna ley de la Comunidad Autónoma de Castilla y León ni ninguna ley gubernamental en su momento, yo hablo de hace 20 años y más, ¿no? De España, del gobierno de España, pues ha motivado este proceso de cambio en Manolo o en otras personas como Manolo, ¿no? En mi comunidad y en otras ha sucedido algo similar sin leyes, ¿no? Es un tema de actitudes, es un tema de respeto, es un tema que tiene que ver con miradas diferentes, ¿no? Creo, y ya estoy finalizando con eso, no os preocupéis, ¿no? Creo que deberíamos de alguna manera no esperar que papá gobierno, ¿no?, nos solucione los problemas a través de leyes que dicten o regulen nuestras prácticas. Bienvenidas sean, evidentemente, ¿no? Sobre todo si eso conduce, ¿no?, a regular o reducir malas praxis, ¿no? Y eso no significa que se estén realizando o estemos demonizando a la psiquiatría en general, porque las prácticas son excelentes, muy buenas, basadas en guías clínicas, con evidencia, pero evidentemente hay que reflexionar sobre cómo lo hacemos teniendo en cuenta esas realidades, ¿no? Y si es papá gobierno quien no, yo creo que, y me reafirmo en lo que ya sabéis, que iniciativas como el programa Con Buenos Apoyos, ¿no?, que iniciativas como lo que se está iniciando en programas como Mi Casa, son mucho más transformadoras, porque provienen de la base, que no la ley que viene del gobierno, ¿no? Nos obligan a crear estructuras de coordinación sociosanitaria para dar respuesta a las necesidades reales de las personas que tienen nombre y apellidos, ¿no? Nos obligan a conocernos, nos obligan a comunicarnos, a vernos las caras, aunque sea a través de la pantalla, ¿no? De forma y manera que las experiencias, por ejemplo, de Castilla-La Mancha, que ahora oiremos muchas, ¿no? Las experiencias en Canarias, las experiencias en La Rioja, en Madrid, en Andalucía, en Extremadura y otras, realmente generan transformación y cambios que de abajo hacia arriba van transformando el modelo de apoyos sociales, ¿no? De todo tipo, sanitarios, sociales, educativos, laborales, incluyendo al tercer sector como representado por Plena Inclusión, como un grupo de interés plenamente necesario para la transformación en ese sentido, ¿no? Desde lo micro a lo macro, ¿no? Los resultados serán mucho más evidentes que no desde lo macro a lo micro, ¿eh?, aunque sea a través de una ley. De todas formas, bienvenida sea la ley si nos ayuda a avanzar, ¿no? Y como escribe Miquel Martí Pol, un poeta catalán que todos apreciamos muchísimo, todo está por fe y todo es posible, que traducido al castellano es todo está por hacer y todo es posible. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Ramón. Ha habido varias preguntas a lo largo de tu exposición.
pero has ido contestándola sobre la marcha. Sí que hay una bastante interesante a modo de reflexión y bueno, también al final hace una pregunta, ¿no? Empiezo, voy a por ella. Este espectador anónimo comenta, nos ocurre que la persona presenta conductas complejas porque casi siempre provienen de una realidad compleja. Infancias con familias desestructuradas, pasados con abusos, sentir que no hay nadie incondicional, falta de personas significativas no profesionales, y el abordaje es, primero, en el propio entorno, con falta de presupuesto para ajustar recursos de apoyo adaptados a la persona, sensación de negligencia, por lo tanto, o segundo, ingreso en un hospital psiquiátrico con ampliación de medidas restrictivas, premios, castigos, uso de acceso a entornos comunitarios no como derechos, sino como premio por buena conducta, sensación de abuso, nos vemos perdidos cuando acompañamos, nos cuesta coordinarnos con los servicios de trabajo social de base, psiquiatra, que se apruebe un apoyo incondicional para aumentar oportunidades de relación y de vida comunitaria con apoyos. Nos encontramos perdidos. ¿Por dónde empezar? Bien, creo, volvemos a empezar por la charla, al principio, otra vez, ¿no? Yo creo que he intentado responder esa pregunta, pero es la realidad, ¿no? Lo que está comentando quien la lanza es así, ¿no? Es decir, que muchas veces se tiende a lo reactivo y no a lo preventivo, ¿no? Es decir, al no tener esas estructuras de coordinación, de diálogo, de trabajo comunitario, de ponernos cara, de trabajar juntos, servicios sociales, con servicios sanitarios, con el tercer sector para mejorar, ¿no? Ese tipo de condiciones obligará a que la persona pues, sea relegada a una institución, ¿no? Y muchas veces a prácticas de este tipo, ¿no? Yo creo que la respuesta está en lo que he comentado, ¿no? Y de nuevo dar la oportunidad a que a través de ese programa de con buenos apoyos, ¿no? Podamos mejorar, como ya se está demostrando en muchas comunidades, el tipo de atención sociosanitaria integrada a este colectivo. Pero bueno, nos queda mucho por andar, ¿no? Todo está por hacer y todo es posible. Estupendo, muchísimas gracias por tu respuesta. Ahora daríamos paso a la mesa de experiencias. En primer lugar, nos acompaña en diferido Manuel Franco, que es jefe del Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Universitario Ortega de Valladolid y del Complejo Asistencial de Zamora. También, entre otras muchas cosas, Manuel es coordinador de la Alianza Estratégica de Salud Mental entre Valladolid y Zamora. Él nos contará cómo se organizan en el área de salud mental de Zamora con respecto a la atención de las personas con discapacidad intelectual y enfermedad mental. Adelante. Ahora sí. No se escucha el video. No se escucha. Con trastornos mentales y ahora una sí. Discapacidad intelectual. Básicamente la organización, el servicio es claramente comunitario, entonces tratamos de acercarnos prácticamente a todos los centros de salud. Y en el caso de las personas con discapacidad intelectual, pues hay dos formas en las cuales nosotros les atendemos. Una, de la forma ordinaria, que es en su centro de salud de atención primaria, de tal manera que no tienen que desplazarse a equipos específicos de salud mental. Y la otra forma es yendo a los centros residenciales o centros de día, en donde ellos van o hacen su vida. ¿Cuál es el motivo fundamentalmente de desplazarnos? Pues para nosotros es básico, porque digamos que la información que nosotros tenemos sobre los problemas de conducta en general o sobre las dificultades o digamos las conductas, hay que entender que la psicopatología de las personas con discapacidad intelectual varía un poco respecto a la norma general. Es decir, que hay que también discriminar porque hay mayores dificultades muchas veces de expresar eso que claro que le pasa. Incluso a veces tienen problemas pues, para realmente ellos mismos interiorizar lo que le pasa. Bueno, todo eso hace que la figura del cuidador es estratégica a la hora de hacer la valoración
el discriminar entre las distintas conductas en distintos contextos es también estratégico para determinar, para hacer la valoración. Y también es estratégico tener muy clarito cuál es la medicación que la persona toma. Porque hay muchas interacciones, etcétera, que pueden interferir. En ese sentido, pues todas aquellas personas que están yendo a una o residen en una institución o van a un centro como un centro de día, para nosotros lo mejor es poder hacer la atención allí directa. Y por eso, pues vamos a todos los centros de día de la a todos los centros de día y todos los centros residenciales de la provincia de Zamora. No hay una fecha específica, sino tiene que ver, es un poco bajo demanda. Normalmente es coordinado con el psicólogo del centro, de tal manera que cuando hay una demanda o hay una demanda urgente, pues se coge y se organiza para ir, tratando, bueno, pues ya que se va, pues no ver solo a una persona, sino poder atender a varias. Y de alguna manera el tratar de evitar, sobre todo, ingresos que realmente en muchos casos son muy complicados para las personas, que lo sufren bastante porque es un entorno hostil que tiene, bueno, pues lo que son los hospitales. Y sobre todo pudiendo estar ahí recogiendo la información, pues, de los cuidadores que están realmente con la persona. Uno de los problemas que nosotros habíamos detectado ya en su momento era cuando se hacía, o al principio, ya hace muchos años, pues cuando venían a consulta de salud mental, pues normalmente a veces incluso venían dos o tres personas con una persona que se dedicaba a trasladar o a hacer este tipo de actividad, que realmente no conocía mucho a la persona, al paciente en este caso, y que además, pues lo más era traer un escrito diciendo lo que pasaba y sin, para nosotros, mucho margen de poder evaluar. Bueno, eso al estar in situ, pues nos da la oportunidad de directamente contactar con el cuidador, nos da también la seguridad de no ya la medicación que tiene prescrita, sino la que realmente toma, porque hay, digamos, una implicación por parte del centro en la toma y el seguimiento de la medicación. Y también garantizar, pues digamos, que hay tanto las pautas de intervención psicoterapéutica, que en la mayoría de los casos son las más importantes, como las pautas psicofarmacológicas, cuando sean necesarias, pues se cumplen tal como se han planteado. Es decir, nos evitan errores de prescripción, errores de aplicación y, sobre todo, también, y para mí es muy importante, una sobremedicación, es decir, de tener cuidado en no evitar interacciones, evitar el que se repitan medicaciones, a veces. Cuando no se ha hecho así, a veces hay un riesgo grande de y esto nos pasa con población general, de que a veces pone el médico de primaria un antidepresivo, luego llega a psiquiatría y ponemos otro. Y bueno, sí que es verdad que la receta electrónica nos está ayudando en ese sentido, pero también es verdad de que muchas veces lo que está prescrito es una cosa y lo que realmente se toma es otra, y más si encima pues participan, pues digamos, de otras consultas privadas, etcétera. Con lo cual, yendo al centro donde está la persona, tenemos el contacto directo con los cuidadores, recogemos información directa de los cuidadores, recogemos información de la persona con discapacidad intelectual, cuya información es también importante y su punto de vista es también importante, en un entorno que no es hostil para él, como puede ser un hospital o como puede ser un centro de salud, sino en su propio, en un entorno conocido, con alguien conocido, y en donde, bueno, pues la intromisión nuestra es menor. Y luego, a la hora de hacer la intervención, pues también se facilita, en tanto en cuanto pues tenemos la garantía de que más o menos es así como se va a hacer, es decir, se van a seguir los criterios establecidos, y si funciona, pues sabemos que ha funcionado, y si no funciona, pues también sabemos que esto tenemos que cambiarlo, porque el problema no es que se aplicó mal, sino que no ha funcionado.
En ese sentido, es muy importante la colaboración que tenemos con el psicólogo de los centros, sobre todo para la intervención psicoterapéutica. En muchos casos no son psicólogos clínicos como tal, pero sí que nos ayudan a aplicar determinadas intervenciones porque conocen mejor el entorno, conocen mejor la discapacidad intelectual y conocen mejor al usuario y por tanto son perfectos para hacer esa labor. Y entonces, bueno, pues con ese flujo de información y ese acompañamiento, pues es como básicamente lo hacemos. En todo este contexto hay una persona que dentro del servicio, un psiquiatra que se ha especializado en la atención a problemas de salud mental, a discapacidad intelectual, que es la que no va a todos los centros ella de discapacidad intelectual, porque hay alguno que está muy alejado y entonces va otro psiquiatra, pero sí está también como psiquiatra consultor para aquellos pacientes que van a los centros de salud, no, porque no están en instituciones. Esto sobre todo es más frecuente en el ámbito rural. Entonces, pues van al centro rural y tienen alguna duda al respecto o consideran que es bueno hacer una segunda o requiere una segunda opinión, pues hay un psiquiatra, digamos, que coordinador y especializado o más dedicado, si me apura, que conoce bien los recursos, que también contacta, porque tenemos a nivel de Castilla y León un recurso regional para trastornos graves de conducta que se podría derivar en casos que la situación no se pueda contener en el centro ni tampoco pues, con un ingreso en la unidad de agudos y que incluso cuando está en la unidad de agudos pues es el psiquiatra consultor para la atención a ese paciente. Bueno, nosotros creemos y no es solo algo que se haga con la discapacidad intelectual, también hacemos lo mismo en el caso de las personas mayores cuando están institucionalizadas o centros de día, sobre todo cuando hay un deterioro cognitivo. Creemos que para estos problemas es si la psiquiatría comunitaria o la salud mental comunitaria en general es relevante para todos los casos porque tan importante como la propia enfermedad y todos los aspectos biológicos de la enfermedad tiene los aspectos psicológicos del carácter de la persona, de cómo es esa persona, cuál es su forma de reaccionar ante cualquier adversidad. Y tan importante es el entorno en el que se mueve esa persona. Pues yo creo que eso es general, pero todavía lo es más en situaciones pues, donde hay personas institucionalizadas o que van regularmente a determinadas actividades. Y bueno, en ese contexto es donde nosotros bueno, pues, tratamos de acercar a los centros, de tener a alguien que pueda acoger y tener una visión o entender mejor pues, las dificultades de comunicación e incluso también de cómo funciona la red social de atención a personas con discapacidad intelectual y ese es básicamente el modelo asistencial que nosotros aplicamos y que digamos que fomentamos que se haga en otros lugares. Evidentemente al final pues también se necesita en algunos casos, no todos los casos se resuelven, en algunos casos pues obliga a que tengan que ser atendidos por equipos multidisciplinares específicos de atención específica para casos más complejos, pero digamos que los no muy complejos se pueden resolver in situ. Yo creo que reducen, incluso es económico porque reducen los ingresos hospitalarios y las estancias hospitalarias por poder atender en el propio centro. Reduce también la angustia y digamos que el sufrimiento de la persona que ingresa, normalmente las personas que ingresan en una unidad cerrada de agudos, que bueno, pues es como más sistematizado y bueno, es un entorno que no manejan y que tarda en manejar, y cuando hay una discapacidad intelectual, pues cuesta más esas adaptaciones, y que trabajáis en el sector lo sabéis perfectamente, con lo cual su sufrimiento es mayor cuando se hace esos ingresos. Y por tanto, bueno, pues esto lo que trata es de poder hacer los tratamientos in situ, lo cual nos ayuda también a evaluar y incluso, ya digo, yo creo que es hasta económicamente rentable para el sistema. Lo que se trata es convencer al sistema de que así lo es, ¿no? Y eso nos cuesta, nosotros lo hemos podido ir implementando
Y bueno, estamos muy contentos y orgullosos de que así sea. Yo, por no poder estar en directo, pues no podré contestar sobre el tema. Estaré encantado luego en diferido, si me mandáis preguntas, de poder contestar o lo que sea. Y muchas gracias a Plena Inclusión, al doctor Nobel, por haber contado conmigo y porque, bueno, pues este es un tema de los que, digamos, más relevantes para mí, porque yo creo que las personas con discapacidad intelectual pues tienen a veces, cuando acuden a salud mental, pues cierta, digamos, dificultades de ser entendidos por esta situación, y yo creo que en esos casos es donde la red de salud mental tenemos que hacer un esfuerzo suplementario para equilibrar y balancear, digamos, todo lo que puedan ser desajustes que hagan perder la equidad del sistema. Pues muchas gracias y espero que haya sido de utilidad. Estupendo, muchísimas gracias. Pues continuamos con las experiencias, esta vez de la mano de José Miguel Palacios, que es psicólogo de AFAS de Castilla-La Mancha. Él nos hablará sobre el trabajo de coordinación sociosanitaria que están desarrollando a través del proyecto EVATRA. Adelante, José Miguel, cuando quieras. Ahora, vale. ¿Sí, se ve bien? Sí. Vale, bueno. Perfecto. Vale. Bueno, lo primero, dar los buenos días a todas las personas conectadas y, por supuesto, aprovechar para dar las gracias, ¿no?, a Plena Inclusión por darnos la oportunidad una vez más de contar esta experiencia, este proyecto de colaboración en salud mental y discapacidad intelectual, ¿vale?, como es nuestro proyecto EVATRA. Es un placer escuchar a Ramón hablar de algunas claves, algunas pinceladas, ¿no?, como es esa falta de especialización de la que nosotros haremos especial hincapié, ¿no?, en este proyecto, ¿no?, y por qué surge este proyecto. Igual que escuchar a Manuel, ¿no?, ese análisis que hace sobre el modelo más tradicional, ¿no?, de esa atención en salud mental, también con el que nosotros con este proyecto pues pretendíamos y pretendemos romper, ¿no?, con ese modelo de seguimiento de salud mental más tradicional. Vale. Solamente nuestra pretensión es contar en este breve espacio de tiempo, es una aproximación a lo que es nuestra experiencia EVATRA, ¿vale? No hay tiempo para contar a grandes rasgos y minuciosamente la estructura de nuestro modelo de coordinación, pero bueno, intentaremos dar algunas pinceladas para lo que le pueda servir al resto de personas conectadas. Y siempre nos gusta empezar a hablar, ¿no? Siempre nos gusta decir que este proyecto surge de un proceso de autocrítica, ¿no?, aquí en nuestra entidad, en AFAS, ¿vale?, una entidad de aquí de Castilla-La Mancha, de Ciudad Real concretamente, de Tomelloso. Siempre nos gusta empezar a hablar de ese proceso de autocrítica y de revisión, ¿no?, que empezamos a hacer en un momento determinado. Siempre con el planteamiento de apostar por la prevención, ¿no?, sobre los problemas de conducta, al igual que intentar hacer una revisión, una actualización más pormenorizada, ¿no?, de nuestros procesos de evaluación psicológica y cognitiva. Vale, pero para quien no conozca EVATRA, aunque hemos hablado ya en algunas ocasiones, vamos a mencionarlo brevemente, ¿vale? No es otra cosa que un proyecto, una alianza de colaboración entre una entidad que presta apoyo a personas con discapacidad intelectual, que es AFAS, ¿vale?, y la unidad de salud mental de nuestra zona, que sería el Hospital General de Tomelloso, ¿vale? Como objetivo principal que pretendemos cuando empezamos a plantear este proyecto, pues nosotros, que mejorar la calidad de vida a las personas con discapacidad intelectual que presentan necesidades complejas de conducta, y siempre desde el inicio intentamos poner el foco en las personas con grandes necesidades de apoyo, graves alteraciones de conducta, por supuesto, y la posibilidad de los problemas de salud mental asociados, ¿no? Como digo, nuestras personas ya tenían un modelo de seguimiento en salud mental, por supuesto, pero veíamos la necesidad de complementar ese modelo de seguimiento más tradicional, que para algunas personas pues no estaba siendo todo lo satisfactorio, ¿no?, que podía ser. Vale,
Por eso, como no tenemos tampoco demasiado tiempo para volver a contar en qué consiste el proyecto El Batra, vamos a destacar, ¿no? Por así decirlo, cuatro claves que diríamos de esta organización o de esta, o de este proyecto de continuidad de Batra, ¿no? Que no deja de ser pues, ese, una experiencia más de un proyecto de coordinación sociosanitaria. Destacaremos estas cuatro claves, ¿vale? Una, por supuesto, es la formación. Compartimos 100% el mensaje que transmite Ramón. Falta de especialización, falta de formación específica en discapacidad intelectual, en salud mental. Bueno, y falta a lo mejor de profesionales cualificados y especializados, ¿no? Como clave dos, por supuesto, necesidad de tener un procedimiento, unos procesos de evaluación mucho más objetivos, mucho más sistemáticos. Pues también mencionaba Manuel el hecho de llegar a las consultas de salud mental, las personas con acompañantes que prácticamente apenas pueden transmitir una información objetiva más allá de cosas muy, muy ligeras, ¿no? Como segunda clave, como tercera clave, ¿no? De que nosotros destacaríamos este proyecto Batra de coordinación sociosanitaria, por supuesto, destacamos desde el primer momento objetivos, indicadores que pudiesen ser medibles, cuantificables, ¿vale? Y que nos pudiesen permitir tener un termómetro también de poder valorar si el tiempo y los recursos estaban siendo efectivos o no, ¿no? Y si había un grado de satisfacción para las personas. Y como cuarta clave, que nos somos capaces un poco más de percibir en esta última etapa, pues la calidad del trabajo en equipo y realmente la importancia de llegar a tener una buena coordinación. Vale. No me detengo más, hablaríamos de la primera clave. Y siempre que hablamos de formación, siempre empezamos contando el proyecto, pues bueno, con los inicios, ¿no? Con el punto de partida. Y no es otro, y punto de partida, destacando ese proceso de necesidad de formación y de cualificación, que es que, bueno, mi compañero Rafael Bravo, de aquí de AFAS y yo, siendo conscientes de esa necesidad de formación y detectando las necesidades y las carencias que éramos conscientes aquí en nuestra entidad, nos cogemos un tren, en un momento determinado nos vamos a Barcelona y nos matriculamos en el posgrado de enfermedad mental y alteración de conducta en la Universidad Internacional de Cataluña, ¿no? Uno de los directores del posgrado era Ramón. Esto para nosotros, por supuesto, supone una pieza clave de cambio, una formación 100% de calidad, que nos hace ser mucho más conscientes ya de lo que éramos, de la vulnerabilidad del colectivo, de personas con discapacidad intelectual, y por supuesto, siempre poniendo el foco en las personas con mayores necesidades de apoyo, y nos hace, por supuesto, empezar a intentar trabajar en esos ejes en los que nosotros veíamos las carencias que, como decimos, pues ya detectábamos, ¿no? Esa falta de formación específica que nosotros intentábamos también solventar con una formación de calidad, ¿no? Una formación más específica y la difícil también coordinación que ya palpábamos y ya éramos conscientes entre servicios sociales y servicios sanitarios, ¿no? Más allá de, como decimos, pues las consultas tradicionales o la consulta que todo el mundo podía tener en salud, que éramos conscientes y somos conscientes que no es suficiente, ¿no? En ocasiones para la población con discapacidad intelectual. Y también desde el primer momento de nuestro proyecto y queremos siempre poner el foco en el centro de las personas con necesidades complejas de conducta y con mayores necesidades de apoyo, ¿no? Pues empezamos a adquirir herramientas, estrategias para implementar nuestra práctica, por ejemplo, ¿no? Tampoco tenemos tiempo de pararnos, de detenernos, pero empezamos a coger referencias como con las que empezar a plantearnos por dónde empezar a justificar nuestro proyecto, que denominamos EBATRA, en un estudio como este, por ejemplo, el Reino Unido, donde se destinan muchos recursos, mucho más que aquí en España, donde ya se habla, ¿no? de la relación entre enfermedad mental, trastorno de conducta y antipsicóticos, ¿no? O, por ejemplo, este otro estudio más reciente, en el que, bueno, encabeza a Carlos Peña Salazar y pone de manifiesto pues esas dificultades, ¿no? En el diagnóstico en las personas, en la población con discapacidad intelectual, ¿no? Aunque aquí también se habla de la prevalencia de la comorbilidad de problemas médicos y de salud, ¿no? El caso es que, no sé, nos hace un poco empezar a plantearnos los primeros pasos de lo que denominamos EBATRA. Empezamos a poner el foco, ¿no? En algunos aspectos clave, como era esa sobremedicación en la población con discapacidad intelectual, por supuesto, evidente y más que evidenciada, ¿no? Y justificada.
el foco en los diagnósticos erróneos o quizá también la falta de diagnóstico en muchos casos, también cuando hablamos de esa posible comorbilidad con salud mental, también, con problemas de salud mental, que también se habla, ¿no?, de esa proporción de 3-4 veces más que en la población general, pero a veces, ¿no?, al menos nosotros partimos de nuestra población, carecíamos de esos diagnósticos, ¿vale? Por supuesto, el efecto eclipsador, ¿no?, que ya conocemos en la población con discapacidad intelectual, que parece explicarlo todo cuando no es así. Igual que el foco, ¿no?, el aspecto clave de las dificultades en la coordinación entre sanidad y servicios sociales, de las que nosotros ya éramos conscientes y eran nuestras circunstancias, ¿no? Empezamos a hacer el estudio en nuestra realidad aquí en AFAS y vemos que en torno al 60% de las personas con discapacidad tienen tratamiento psiquiátrico, ¿vale? Como decimos, la mayoría, por no decir todos, tienen su seguimiento tradicional, con una periodicidad diferente, pero en la que, bueno, teníamos ciertas carencias, ¿no?, en ese seguimiento. Y de ese entorno al 60% de las personas con discapacidad con tratamiento psiquiátrico, nos encontramos que solamente el 5%, incluso menos del 5% de las personas tienen algún tipo de diagnóstico de salud mental. Por supuesto, tratamientos resistentes en algunas ocasiones, personas con gran necesidad de apoyo, y bueno, una reconocida, como digo, necesidad de falta de estrategia. Que ya, pues bueno, pues también en ese momento analizamos, rescatamos la estrategia de salud mental de Castilla-La Mancha, en la que, bueno, encontramos también justificación de que algo teníamos que hacer y teníamos que empezar a abordar por lo menos nuestra realidad, ¿no?, de una forma diferente. Vale, como clave 2, destacaríamos la evaluación, ¿vale? Evaluación, coordinación, formación mutua. En cuanto empezamos a trabajar con el equipo de salud mental de aquí del Hospital General de Tomelloso, una vez que, pues bueno, pues hablamos ya con gerencia y nos pusimos un poco a plantearlo, empezamos con un cronograma de formación mutua, de evaluación, en la que, bueno, nos parece muy significativo porque empezamos a hablar junto con el equipo de salud mental, que lo componían 3 psiquiatras, 2 psicólogos y personal de enfermería, más los psicólogos y el personal de enfermería de nuestra entidad. Empezamos a hablar de metodología de prevención, empezamos a poner el foco de atención en algunas personas concretas que ya tienen seguimiento durante mucho tiempo, pero que merecían un análisis o una valoración un poquito más específica. Empezamos a hablar, ¿no?, pues de análisis funcional con el equipo de psiquiatría, empezamos a hablar de perfiles cognitivos, perfiles sensoriales, empezamos a hablar de herramientas, ¿no?, que podían ayudarnos a conocer mejor posibles problemas de salud mental en personas con discapacidad intelectual, que también mencionaba Manuel Franco, ¿no?, que no se expresa de la misma forma que en la población general y queremos entenderlo igual cuando es imposible, ¿no? O, por ejemplo, pues empezamos a hablar de equivalentes conductuales, como digo, de diagnóstico diferencial y poniendo de manifiesto que existen herramientas, manuales y guías que podríamos empezar a conocer y a manejar, ¿no?, en el seguimiento de algunas personas que bueno, con mayor necesidad de apoyo, con problemas de conducta más resistentes, ¿no? Y por supuesto, para ello, aunque me ha notado ya de Ramón que empecemos a hablar de modelo socio-psicobiológico, pero nosotros empezamos a hablar del modelo biopsicosocial, por supuesto, en el que, bueno, también empezamos a poner el foco, que quizá con ese grupo de personas que venían teniendo problemas de conducta significativos a largo plazo, ¿no?, y sobre medicación, y realmente no estábamos viendo una mejora, ¿no?, en la intervención con salud mental, pues empezamos a poner de manifiesto que quizás estábamos poniendo mucho peso en la atención según el modelo de apoyos para esas personas en concreto y quizás no sería suficiente, sino que tenemos que también poner un poco el foco de atención en la parte más bio, ¿no?, médica o psiquiátrica, igual que en la parte psicológica, ¿no?, profundizar un poquito más en perfiles cognitivos, en comunicación, en problemas afectivos emocionales, igual que en todos los aspectos de salud, de dolor, ¿no?, que tenemos que poner un poquito más el foco de atención en una evaluación mucho más extensa que ya Engel en 1977 pues ya empezaba un poco a plantear, ¿no? Vale. Como digo, en ese cronograma de formación que planteamos desde el inicio, que nos llevó pues prácticamente 8 meses en coordinación con salud mental, bueno, empezamos a ver ese tipo de pruebas y de estrategias que todo desembocaba en un modelo de seguimiento y de coordinación que sería el informe
multimodal, ¿no? Con el que empezaremos a trabajar esos casos seleccionados con unos criterios, con una evaluación mucho más específica. Vale. También desde el primer momento empezamos a plantear objetivos e indicadores claros, que pudiesen ser medibles, cuantificables, que nos permitiesen en un momento determinado poder evidenciar el éxito o no de este proyecto de coordinación. ¿Vale? Como decimos, intentamos o pretendemos desde el inicio que el equipo de BATRA sea un equipo especializado en discapacidad intelectual y enfermedad mental, con la suma un poco de conocimientos, ¿no?, entre nosotros, AFAS, una entidad que presta apoyo a personas con discapacidad intelectual, y la Unidad de Salud Mental del Hospital General de Tomelloso. Planteamos unos objetivos específicos desde el inicio, ¿vale?, acordados por las dos partes, que era, en primer lugar, pretender ser una plataforma de formación y asesoramiento mutuo. Nosotros planteamos, con nuestra especialización en salud mental y discapacidad intelectual, poder aportar mayor conocimiento sobre las personas con discapacidad intelectual a las que apoyamos diariamente, y también sabemos y entendemos que ellos nos tienen que apoyar y aportar mucho conocimiento sobre la salud mental, ¿no? En segundo lugar, queríamos consolidar una evaluación especializada. Como decimos, empezamos a adquirir una serie de estrategias y herramientas que tenemos que poner en la práctica y que nos ayudarían a conocer mucho más la problemática que nos estaban presentando algunas personas, ¿no?, con conductas que nos preocupan. Igual que crear una herramienta, ¿no?, de comunicación, de coordinación, que también ha ido evolucionando, la presentación de los casos, que ha ido un poco también modificándose, ¿no?, pero que era el informe multimodal, con el que nosotros tenemos que hacer un análisis más pormenorizado. E igual que nosotros hacíamos autocrítica de las cosas que no estábamos haciendo bien, también éramos conscientes de que gran parte del trabajo en nuestra coordinación, modelo de coordinación sociosanitaria, gran parte la teníamos que hacer nosotros, ¿no? Pero es verdad que se ha generado una colaboración y una sinergia muy importante. Y nuestra obsesión por ofrecer resultados personales, ¿vale? Veíamos que la urgencia era ya, nos teníamos que poner a trabajar y nos planteamos unos indicadores como son el reducir, ¿no?, ingresos y avisos a urgencias, igual que el número e intensidad de conductas reductivas, conductas problemáticas, ¿no? También, por supuesto, o sea, nos planteamos estabilizar tratamientos farmacológicos, aunque en un primer lugar nuestra pretensión era reducir la sobremedicación. Enseguida empezamos a darnos cuenta con el equipo de salud mental que en muchos casos podría ser justificado con estabilizar o ajustar, ¿no?, tratamientos farmacológicos en función de un diagnóstico, ¿no? Igual que, por supuesto, inherentemente tenía que ir el poder aumentar la satisfacción de las personas, de las familias y de profesionales. Y como última clave, ¿vale?, que destacamos mucho más en esta última etapa, ¿no?, en este recorrido que llevamos de proyecto BATRA desde 2017, pues es destacar, a nuestro juicio, que está siendo una clave de éxito en esta colaboración, ¿no?, el trabajo en equipo. Por primera vez estamos consiguiendo una relación muy estrecha entre el ámbito social y sanitario, más allá de las citas, ¿no?, en consultas programadas que podía tener cualquier persona con discapacidad, como cualquier persona de la población, ¿no?, como cualquier ciudadano de pleno derecho, pero entendíamos que teníamos que empezar a trabajar de forma diferente, mayor profundidad y con las dificultades que nos estábamos encontrando en algunas ocasiones, ¿no?, de desconocimiento, de forma de falta de formación y falta de especialización. ¿Vale? Y por terminar, destacaríamos que tiene de especial esta coordinación, pues en primer lugar es que hacemos un planteamiento muy estructurado, ¿vale?, de formación mutua, de estructura de evaluación y de modelo de seguimiento, ¿vale?, para que en segundo lugar pues hayamos conseguido tener una cercanía, una colaboración y una disponibilidad que es digna de mención, ¿no?, y de agradecer al equipo de salud mental y a la gerencia del hospital. Partimos de un trabajo, como digo, muy elaborado y muy complejo con el que pretendemos llegar a hacerlo mucho más sencillo y que a través de esas alianzas llegado a establecer una colaboración pues muy satisfactoria, ¿no?, con la que, más allá de las coordinaciones establecidas, bimensuales, pues enseguida podemos recurrir y podemos conectar a preguntarnos y asesorarnos mutuamente. Porque la realidad es esa, llegan a consulta de salud mental personas con discapacidad intelectual, con una problemática difícil de comprender para los profesionales de salud mental y que sin un trabajo, colaboración, sin una formación, sin una
trabajo un poco más específico, pues es difícil y difícil, ¿no? Para que la persona pueda llegar a tener un trato como se merece, ¿no? Y nada, por terminar, pues esta es un poco la imagen de alguna de las coordinaciones que llegamos a tener. Como os digo, pues llegamos a estar 3 psiquiatras del equipo de salud mental, 2 profesionales de psicología clínica de salud mental y nosotros por parte de AFAS, ¿no? De una entidad que presta apoyo a personas con discapacidad. Para conocer un poquito más el proyecto en detalle, ya se grabó un seminario también que realizamos con Plena Inclusión Castilla-La Mancha y quien tenga mayor interés se cuenta un poquito más detenidamente, ya está subido a ese seminario y seguro que, bueno, para quien tenga especial interés puede consultarlo. Muchas gracias. Estupendo, José Miguel, muchísimas gracias. Vamos a continuar con las experiencias y al final dejaremos unos minutillos para responder a las preguntas que estés planteando en el chat. Ahora pasamos a la tercera experiencia. A la tercera experiencia, de esta la conozco bastante bien. Nos acompañan Matilde Blanco y Rubén Parrillo de Andalucía. Matilde Blanco es psiquiatra y responsable del Servicio de Salud Mental del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla. Ella es referente del Grupo de Mejora de Atención a las Personas con Discapacidad del Programa de Salud Mental del Servicio Andaluz de Salud. Rubén Parrillo es director técnico de ACES Inclusión Activa, es psicólogo y experto en el Grupo de Apoyo Conductual Positivo de Plena Inclusión Andalucía, y tanto Matilde como Rubén colaboran junto a Plena Inclusión Andalucía y Plena Inclusión en el pilotaje de Con Buenos Apoyos. Así que, Matilde, cuando quieras, adelante. Hola, buenas tardes, Susana. Buenas tardes a todos. Gracias por la posibilidad de compartir con vosotros nuestra experiencia. Yo he estado escuchando atentamente a los compañeros, porque nosotros hemos entrado en el problema desde una dirección distinta. Ellos plantean muchas veces lo que se necesita y mi planteamiento inicialmente es qué se puede hacer con lo que tenemos, porque a veces esperar a los recursos no coloca un calendario claro, y cuando yo me incorporo a Alcalá de Guadaíra en el 2010 y observo que existen una serie de entidades prestadoras de servicios y un volumen de población importante con estas características, me planteo qué se puede hacer con lo que hay ya. Desde ahí empieza un trabajo de colaboración, especialmente con Paz y Bien y con San Juan de Dios, y también en paralelo un trabajo institucional por parte del SAS a la hora de desarrollar una línea común sobre la atención de personas con discapacidad intelectual y problemas de salud mental. De hecho, hay una guía que sé que está colgada en el chat, que es la que institucionalmente pues, nos avala y nos acompaña. Empezamos con una medida y con unas intervenciones muy parecidas a las que ha comentado Manolo Castro. Es decir, yo cuando hablamos de personas con discapacidad digo tan iguales que lo que no quiero para otros tampoco lo quiero para ellos. Es decir, trabajando desde la teoría de la recuperación, desde las áreas sanas, desde la diversidad funcional, empezamos a atender a las personas, por ejemplo, en los centros residenciales, que facilitaban mucho el contacto y la comunicación y la información con otros. Pero también, después de un cierto tiempo trabajando y de generalización de la experiencia, entendimos que lo que era bueno para uno no tenía que ser necesariamente bueno para otro. Sobre ese documento en el que se insta a generar una comisión de trabajo, empezaron a incorporarse otras entidades, pues por ejemplo como la de Rubén, que hablará ahora un poco de cómo trabajamos a día de hoy. Entonces, esas entidades que tienen a lo mejor otro perfil de persona o que necesitan otro tipo de apoyo, ellas mismas nos pidieron, no queremos que atendáis en el centro, queremos que el individuo, que la persona sea igual, independientemente de cuál es la etiqueta. Y con ello hemos desarrollado otro tipo de programa. Lo que sí que lo que empezó de una manera artesanal, especialmente en nuestra área, ha supuesto la incorporación progresiva de todos los agentes que tienen algo que decir en la salud de estas personas y sus familias.
Al margen de incorporar todas las asociaciones, todas las entidades prestadoras que tienen algo que decir en el área geográfica en el que trabajamos, se han ido incorporando también fiscalías, se ha incorporado centro de valoración base, se ha incorporado dependencia y se han ido incorporando todos aquellos elementos que sabemos que a veces complican la actuación, que debe ser una actuación integral, global y sobre todo, en mi opinión, coherente. A mí lo que me sorprende es que una intervención que en principio lo único que tiene de base es la lógica pueda resultar como una buena experiencia. Es decir, no veo ningún elemento metodológico ni de recurso que impidiera que esto se generalice. Además, de hecho me consta, porque aparte de que está recogida dentro de la guía, me consta que Plena Inclusión está trabajando con la Dirección de Instituciones Sociosanitarias a nivel de Andalucía para que esto no sea una actividad piloto, ni sea una actividad única, ni que se apoye en el voluntarismo de la gente que estamos formando este grupo, ¿no? Porque siempre que se habla de individualidades, finalmente se depende de esas personas para que se mantengan, y esto no puede estar a base de buena voluntad. Esto tiene que ser institucional y tiene que tener unas medidas comunes para todos, para que haya equidad y accesibilidad. Y lo dice alguien que trabaja en la mayor área de gestión sanitaria de Andalucía y que tiene puntos de atención a 90 kilómetros. Entonces, esto tiene que llegar y a todo el mundo, esté donde está, y no dependiendo de dónde caiga. Entonces, esta es un poquito la parte que yo considero que nosotros podemos aportar desde una experiencia práctica, que evidentemente cuando uno trabaja con un volumen importante, aprende muchas cosas, aprende muchísimas cosas. Entonces, clínicamente, evidentemente la formación, la investigación es importante, pero sí que uno aprende la importancia de los planes individualizados de tratamiento, la importancia de las intervenciones intensivas. A mí misma se me escapa cuando empezamos a trabajar con los equipos de tratamiento intensivos comunitarios, que se han definido en Andalucía recientemente, y a mí misma se me escapaba hasta que hubo una comisión de discapacidad y donde encontramos dos o tres personas que digo, es que es tan fácil dejarse ir, es tan fácil que se te olvide. Y de hecho, pues se han incluido en una prestación más, como todos los demás. Y desde ahí es de donde creo que nosotros podemos aportar algo, y desde donde yo dejo la palabra a Rubén, porque nosotros sí entendemos que somos un equipo, con distintos lenguajes, distintos tiempos, distintos contextos, pero intentamos trabajar como un equipo, porque entendemos que todos somos necesarios e importantes para dar respuesta a las necesidades de esta persona y de su familia. Así que le cedo ya la palabra a mi compañero y me retiro. Gracias. Gracias, Mati. Gracias a todos. Encantado de estar con vosotros. Nada, si continuando un poco por explicaros, como decía Mati, el funcionamiento de las comisiones técnicas asistenciales, que fue uno de los resultados que promovió la guía de producción del 2015 y se editó en el 2016. Lo primero que conllevaba la guía era una formación de personal de salud mental en cuestiones relacionadas con la discapacidad intelectual. También se tuvo la oportunidad de conocer los recursos de apoyo, como ha dicho Mati, residencias, centros de día ocupacionales y demás, que ponía un poco el nexo de unión, sobre todo lo que ha pretendido, lo que se pretende a través de las comisiones técnicas asistenciales, buscar. Yo soy partidario, como dice Mati, de que no hay una metodología detrás importante, más que nada la que conlleva un enfoque integrado, centrado sobre todo en las personas y en las necesidades de las personas, pero es verdad que nos encontramos diferentes agentes con las mismas necesidades y con los mismos intereses, ¿no? Básicamente las comisiones técnicas asistenciales tienen lugar cada 4 meses. En ella, o lo que se estableció al principio, fue un censo que se va actualizando, un censo de casos o de personas que tienen unas especiales necesidades de apoyo relacionadas sobre todo con los trastornos de conducta y con problemas de salud mental.
En dicho censo tiene una división también, la principal sería la de inestabilidad clínica, que serían personas que están, que por ejemplo tienen un sistema de apoyo decadente o inestable, ¿no? Aquellas personas que están manifestando dificultades de salud mental porque la red de apoyo que tiene bien este típica persona que acude a un centro ocupacional, pero sin embargo sus padres son mayores y está teniendo dificultades de adaptación a tales situaciones. Hay también en el censo un apartado para las personas que se presupone que funcionarían mejor o mejoraría su ajuste psicosocial a través de recursos especializado en discapacidad, bien sea una vivienda en comunidad, un centro de día ocupacional o cualquier otro recurso. También tiene un apartado específico para menores con discapacidad intelectual que están en el sistema de protección, pero cuyas condiciones que a los 18 años que motivaron el desamparo se siguen manteniendo y necesitarían de un recurso especializado en discapacidad. La metodología básicamente es, en las comisiones técnicas, revisar ese censo, procurar atender a los casos emergentes y a partir de ahí se generan pequeños grupos de trabajo donde ya cada uno de nosotros con diferentes agentes va proveyendo apoyos para ayudar a estas personas, ¿no? Lo bueno de las comisiones técnicas asistenciales y la metodología que se ha impuesto, creemos que es que se han conocido necesidades que tenían los diferentes agentes implicados y se trata de dar respuesta a ellas. La principal, la persona, tiene un carácter de especialización y especificidad porque las necesidades de apoyo a las que se entiende son importantes, flexibiliza el abordaje que tenían algunas personas, las dificultades de algunas personas que antes eran más complicados y es el resultado de un trabajo de coproducción, ¿no? Que yo creo que esa es una parte interesante, ¿no? Aquí todo el mundo, como decía Mati, ha construido algo, ha aportado algo y bueno, vemos que está funcionando. La verdad que estamos bastante contentos con los resultados y por supuesto las personas a las que atendemos también. No me quería extender más, sé que estamos regulados de tiempo. Y nada, muchas gracias, Rubén. Os agradezco enormemente vuestra participación, Matilde y Rubén. Gracias. Ahora vamos a pasar ya a la última experiencia. Nos acompañan Francisco Javier Morcillo y Sergio Díaz. Francisco Javier es experto por experiencia y usuario de apoyo en la entidad Inclusive de Villanueva de la Serena. Y Sergio Díaz es persona de apoyo en los servicios de Inclusive. Ellos nos hablarán de los apoyos en contextos naturales, apoyos que se vienen ofreciendo desde el área de salud mental de Plena Inclusión en Extremadura desde el 2018. Adelante, Francisco Javier. Francisco Javier está silenciado. Ahora sí, adelante. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Sergio. Sergio está ahí. Sergio. Ahora mismo no. Aquí, sí está. Está Sergio. Hola. Hola, Sergio. Sí. Hola, buenas. Javi, sigue. Pues mi vida ha cambiado un 100% porque tú, Sergio, me has ayudado mucho en la tarea de la casa, en la tarea del hogar, en la limpieza, en vestir mejor, en la vida diaria. También me ayudaste en la medicación, me acompañaste a la farmacia para adquirir la medicina y tener una buena salud. Vale, sí. También me ayudaste
hacer la compra, comprar lechuga, verdura, zanahoria, tomate. Llevo tres años. Los primeros dos años lo hice con el primer monitor, que se llama Gerardo, y este año estoy contigo, Sergio. Sí, 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 es cierto que hemos dado pasitos y hemos hecho cositas, pero Javi, también hay que reconocer que tú tenías claro qué tipo de vida querías. Yo no tuve que decirte en ningún momento lo importante que era llevar una alimentación sana, llevar al día la medicación, lo importante que era mantener un círculo de confianza con tus amigos. Tú eso lo has tenido muy claro. Y yo solo he estado contigo para buscar la manera de dar esos pasitos en tus decisiones día a día. Ha sido una experiencia bastante reconfortante, la verdad. También me ayudaste en una aplicación que me la descargaste para tener una comida sana y agradable. La verdad es que cuando Javi y yo nos conocimos, nos costó un poquito, la verdad, no entendernos, porque sí nos entendíamos, pero confiar en uno en el otro, porque obviamente yo era una persona que no conocía a Javi, Javi no me conocía en absoluto a mí, pero él sí que supo darme pistas de cómo trabajar con él, de cómo había trabajado otros monitores antes para seguir ese camino. Y bueno, fuimos avanzando y fuimos dando pasitos. Empezamos por la casa, ¿verdad, Javi? Sí. Le dimos una vueltecita a la cocina, al salón. Y luego, bueno, pues fuimos extendiendo, nos fueron surgiendo cositas a lo largo de los apoyos, como eran cualquier tipo de gestión bancaria. Pusimos al día algunos pagos, ¿verdad, Javi? Sí, me ayudé. Me ayudaste el tema del banco, me ayudaste también el tema de pagar los recibos de Santa Lucía, también el tema de la factura del teléfono, la factura de la luz. Claro, pusimos todas esas cositas que tú ya tenías emprendidas e iniciadas. Sí. Solo le dimos continuidad y las pusimos un poquito al día. También me ayudaste, Sergio, el día de aquí comprar una puerta para el cuarto de baño que hacía falta. Sí, también sí, fuimos dando. También fuimos juntos al de Calón para comprarme ropa y aprovechar la rebaja. Sí, porque tú tenías muy claro que querías perder algo de peso porque te vendría bien para tus problemas médicos de respiración. Sí. Tú me propusiste eso y yo pues te propuse hacer alguna actividad al aire libre y para ello pues renovamos el vestuario de deporte, hicimos juntos y creo que nos salió bien. Luego algo que también me gustaría decir que Javi dice todo lo que le ayudé, pero también es cierto que a mí estos apoyos me han sumado mucho, muchísimo, porque personalmente Javi me ha enseñado a ver cosas que antes veía, pero que no le daba la atención que Javi me ha enseñado a dar. Y también es cierto que me ha enseñado a valorarlas y me ha enseñado a ser valiente, porque como comentábamos hace unos minutinos, no es fácil dejar entrar en tu vida una persona que no conoces de nada para tomar decisiones tan importantes y tan privadas. Y Javi conmigo supo hacerlo. Y me dio confianza y me dio seguridad. Por no decir que yo también llegué a estos apoyos en un momento complicado. No estaba en mi mejor momento, estaba en una situación difícil. Y la verdad es que contar con una persona cerca como Javi, que me escuchaba y que quería mi opinión y que contaba conmigo para tomar decisiones tan importantes y dar esos pasitos, pues la verdad es casi un asidero importantísimo para yo salir de ese pozo.
Sí, Javi, gracias. No costó. Al principio, Sergio, nos costó trabajo, porque tú no me conocías a mí, ni yo te conocía a ti, pero al final la relación fue a mejor y la relación entre tú y yo ha sido buena. Y será, que tenemos grandes planes para el futuro, ¿no? Tenemos algunos proyectos como... Y también me acompañaste, Sergio, en a visitar a mis amigos y tomar un aperitivo. Unos amigos que tú ya tenías, que yo no... Yo solo los conocí, me los presentaste y también me cayeron bien y también cuento con ellos ahora. También me ayudaste en ir a la Casa de Cultura de Villanueva a ver las exposiciones culturales y también a la Casa de Cultura de mi pueblo para hacer a actividades de caligrafía y de cuenta. Sí, sí. Trabajamos, aprovechamos el tiempo que tuvimos juntos, le aprovechamos mucho y la verdad es que los dos aprendimos bastante. También estoy de acuerdo con este programa para que este programa se prolongue no solamente 6 meses, sino todo el año entero. La verdad es que sí, es que sí, en esto sí, estoy de acuerdo totalmente con Javi, porque si en estos 6 meses hemos podido avanzar y conseguir cositas entre los dos, pues la verdad que darle continuidad en el tiempo sería fantástico. Tanto para Javi como para mí, como para el resto de usuarios y personas de apoyo. Y poco pues, más, no sé si Javi tiene algo más que... Por mí, pues encantado de conoceros a todos, de conocer también a Sergio, que es muy buena persona y ha sido muy buena persona conmigo y me ha dado mucho cariño. Gracias, Javi. Muy buen compañero. Pues muchísimas gracias a Javier y a Sergio. Qué bonito broche final, pues porque vemos una demostración más de lo importante que son los apoyos en los contextos naturales, ¿no? El impacto que realmente tiene ese tipo de apoyo en las personas con discapacidad, ¿no? Y bueno, como bien decía Sergio, también a él, como persona de apoyo, también el conocer a Francisco Javier, pues tampoco también le ha aportado muchísimo. Bueno, pues con vuestra buena experiencia damos por finalizado el seminario y con ello el ciclo iniciado hace cuatro semanas de personas con grandes necesidades de apoyo. Agradecer a todas las personas que habéis estado tanto como panelistas, como personas que habéis visto y habéis participado en los seminarios, agradeceros vuestra participación porque gracias a vosotros esto ha sido posible. Y recordaros que la semana que viene comienza el ciclo sobre accesibilidad cognitiva a la que también estáis todos invitados. Sin nada más que decir, agradeceros vuestra participación y nos vemos pronto. Un saludo. Gracias. Un saludo. Hasta luego.